de maig de 2021. Una convocatòria en solidaritat amb el paro colombiano. A la Rambla del Raval. Solo ha marchado la pandemia es porque el gobierno es peor que un virus. Sos colombiano. Estamos marchando, mostrando el apoyo a nuestros compatriotas en Colombia que están marchando por ciertas condiciones que han querido presentar en el país. Que imponer. Imponer en el país, que lo que busca es desmejorar la situación económica de la clase media y baja. Además de eso, en medio de esas protestas se han visto muchos abusos por parte de la autoridad y estamos protestando con tal de defender la vida de las personas. Porque ya muchos años que los hermanos y hermanas, líderes indígenas, están siendo secuestrados, encarcelados, asesinados. No han despertado así en Colombia, porque ha habido dictaduras, un montón de gente de las abuelas, las madres, los abuelos han salido a las calles. Que los jóvenes tengan memoria larga y no podemos decir que recién han levantado, porque sabemos lo que ha pasado y lo que va a pasar. Abrazamos la memoria que señala al asesino Uribe, a Duque y a todo su gobierno manchado de sangre de nuestros hermanos. No podrán hacer olvidar a las madres, a las familias y a las hijas que llevan décadas pidiendo justicia. Abrazamos la memoria larga que no olvida el genocidio de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La matanza lenta y dolorosa de lideresas y líderes que resisten junto a sus comunidades, con digna memoria de 500 años. Honramos la lucha de los distintos territorios de Colombia y de los territorios de Avellaneda, con memoria de nuestros orígenes. De la lucha histórica de nuestros pueblos y comunidades hemos migrado. Y aquí como migrantes en Europa nos debemos a los territorios que nos han enseñado lo que es enfrentarse a la colonización, a las políticas de genocidio, muerte, al patriarcado y al capitalismo. En una época donde el individualismo, la desmemoria y las violencias internalizadas a muchas y a muchos les han hecho perder el horizonte, no olvidemos de dónde venimos y a las luchas que nos debemos. No perdamos la memoria ni la responsabilidad. Rompamos cercos mediáticos. Sigamos tejiendo puentes y llevando la voz de las organizaciones y los pueblos. Sigamos aprendiendo del coraje y la dignidad. Practicándola, no solo utilizándola, ni recordándola solo cuando suceden masacres tan dolorosas y injustas como estas.